Hemos urbanizado grandes territorios, creando ciudades cada vez más grandes. Hemos creado máquinas que nos ayudan a satisfacer nuestra necesidad. Bueno, ¿a quién está sonando el teléfono ahora? ¿Quiere contestar? Es que no vamos a continuar con el acto hasta que responda la llamada. De verdad, qué vergüenza. En un acto de presentación con la serie de los teléfonos apagados. Empieza hoy.
diferencia una casa automatizada de una casa inteligente? Y es que me imagino que todos en casa tendrán algún dispositivo que haga que nuestra vivienda esté un poco más organizada. Un bombillo al que puedo programar bajo la luz, necesidad, color, algún enchufe económico para poder acceder a pagar un dispositivo cuando yo llega, o incluso algunos sensores de proximidad para ir a cerrar ciertas puertas o ventanas. Obviamente toda esa tecnología integrada en nuestra vivienda, pero no la maneja la televisión, la maneja la inteligencia artificial que va a ir aprendiendo de nuestro día a día, de nuestro hábito, para poder proporcionarnos el mayor confort posible, incluso para adaptarnos muchas veces a nuestra necesidad. Dos de los pilares fundamentales que vamos a poder ver en esta vivienda es lo que define a un hogar, la seguridad y el confort. Vamos a empezar a la posición de la vivienda, pues por el elemento que primero se puede ver en la casa, y es la fachada. Vamos a hablar un poquito de la seguridad en el hogar. Obviamente, si yo no me siento seguro, adiós.
merece la pena. Vamos, hombre. Está perfecto. A ver, mami.